Me acaba de llegar mi colección de Hocus Pocus de ColourPop. Estoy muy contenta. Yo creí que la caja iba a ser como las que miré, que he mirado, que han mandado de PR, pero lástima. No. Pero ya me llegaron. Lo que pude conseguir fue la de Buzz Witch, que es la de Winifred. Pero aún así estoy muy, 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 muy contenta. Espero que haya algo más hacia abajo. Bueno, dice Thanks a Latte de ColourPop. Llegó pues relativamente rápido. Creí que iba a tardar un poquito más. Pero llegó, que es lo importante. Ok, lo que pude agarrar es lo más importante, creo yo, que es la palette. Está hermosa, se siente muy bien, está muy bonita. Yo creí que ya no iba a alcanzar. La que yo quería agarrar era la de Zara, pero pues ya no. Dice Gators Around Sisters Hocus Pocus se llama la palette. Aquí atrás trae todos los nombres: Full Moon, Hello Salem, Brew Potion, On Toes, Coven, Come Little Children, This Firm, Thackeray Pinks, Jabus, I Call It a Buzz, Wench, Night of the Frolic, Dead Man's Toe, Bewitched, Goodbye Cruel World. Oh, miren, se alcanzan a mirar así. Trae ahí los. Está muy bonita. Y me encanta. Miren, se mira muy bonita. Me encanta esta película. Siempre me ha gustado. Ha sido de mis favoritas. Y pues más en esta época del año. Está muy bonita. Ok. Está muy bonita. Le quiero hacer swatch a este. Porque se mira como un poco shimmery. A este. Oh, este es como un press glitter. A ver. Se mira hermoso. Se mira muy bonito. Ahora este. Este negro. Sí, mira. Se mira como unos glitters como rojos. Si se alcanza a mirar, se mira muy bonito. Y este verde también. Este. Es como un verde dorado. O un dorado verde. Y este. Wench. Esos son los swatches. Este, la verdad, este me encantó. Y este. Wow, está divino, la verdad, está muy bonita. Se mira muy hermosa, la verdad. Como para colección. Me encanta. Ok, ya miramos la palette. Estas son las pestañas. No eran las más grandes. Digo, yo quería la colección de Zara, pero ya no alcancé. Y después de todos los problemas técnicos que tuvieron, pues ya con que alcanzara era suficiente. No sabía que iba a estar en Ulta, porque ya está la colección también en Ulta. Miren, están bien sencillas, pero es también, ya venían con el paquete y me gusta el empaque en el que viene. También está muy original, muy bonito. Y venía también este. ¿Sí? Es el labial y el delineador. Wow, me encanta todos los pequeños detalles que tiene. Miren, está muy bonito, la verdad. Como les digo, para colección, la verdad está muy, muy bien. Entonces, ay, ojalá se alcance a apreciar que trae unas pequeñas arañas. Wow.
Está muy bonito, la verdad. No quisiera ni usarlo, pero lo quiero usar. Y este es el delineador. Los quiero utilizar. Entonces, lo quiero utilizar a ver qué tal. Está muy cremoso. Y yo no lo quiero ni utilizar para que no pierda el. Es un rojo anaranjado, no es totalmente rojo como yo creí que iba a ser, un poco más rojo, más quemado, más oscuro, pero me gusta. Está muy bonito. Después que utilice las sombras. Y por último, en el bundle, en el paquete, venía el delineador. Dice crema gel delineador, que es. Trae unos ojos. Y se llama Black Flame Candle. Oh, es un verde. Oh, es como un verde metálico. Está muy bonito. No sé si lo voy a utilizar, pero está muy bonito. Ojalá hubiera sido un color negro. Hubiera estado mejor, la verdad. Pero en sí, todo, la verdad, todo me gustó. Está muy bonito. Valió la pena. Ya quiero utilizar la paleta. Para ver cómo se mira, me gustó mucho el labial, está muy cremoso. Es mi primer palette y mi primer labial. Bueno, he comprado de ColourPop, por ejemplo, tengo el primer, la base, el setting spray. El setting spray me gusta mucho, es algo que le he utilizado mucho, el Pretty Fresh. Entonces, este es mi primer palette, entonces le quiero dar bastante uso, quiero utilizarla y pues. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. La verdad está divina, está hermosa, demasiada, con mucha calidad. Y todo esto creo que tuvo un valor como de $50. No estoy muy segura. Pero pues trae todo esto. Creo que la pura paleta costaba $22. Pero tenía miedo que se acabara. Entonces, agarré lo que pude. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias. Bye.